Como dijimos al comienzo, qué raro, qué difícil, qué duro celebrar al santo patrono del trabajo sin la posibilidad de acercarnos aquí en Río Gallegos al santuario, pero pienso en toda la diócesis, a las distintas capillas o templos que están bajo su protección y devoción. Pensaba esta mañana viendo la televisión, el santuario principal de San Cayetano en Liniers, en la ciudad de Buenos Aires. Qué tiempos raros, qué tiempos duros, qué tiempos difíciles. Y en medio de esta situación tan complicada, hoy Jesús irrumpe con su evangelio diciéndonos: no temas, pequeño rebaño, no temas, pequeño rebaño, no tengas miedo. Palabras de Jesús que repite constantemente: no tengas miedo, no temas. Y nos dice pequeño rebaño, nos lo dice de manera dulce. Un pequeño rebaño, uno se imagina unas poquitas ovejas frágiles, unas poquitas ovejas que necesitan del cuidado de su pastor. Y entonces, hoy, Jesús nos considera esos pequeños corderos, esas ovejas frágiles que necesitan del cuidado del pastor. Le pido entonces a San Cayetano en el día de hoy que nos ayude a poder hacer carne, hacer realidad estas palabras del Señor. No temas, pequeño rebaño. Nos dice que no tengamos miedo y enseguida nos dice, con ese pequeño rebaño, que nos quiere mucho, que para Él somos muy importantes. Por eso, los invito a todos a que dejemos que esta palabra de Dios, como si fuese un aguijón, se clave en nuestro corazón. Y que podamos a lo largo del día de hoy repetir una y mil veces las palabras del Señor. No temas, pequeño rebaño. No tengas miedo. Para Dios sos importante. Inmediatamente después Jesús dice: vendan sus bienes y denlos como limosna. En este tiempo importante que es la solidaridad. En este tiempo de pandemia hemos descubierto que nadie se salva solo, que nos necesitamos, que no hay que dar de lo que sobra limpiando los placares, sino que cada uno de nosotros se tiene que comprometer y dejar que el Evangelio llegue al bolsillo. Y entonces, si dejo que el Evangelio llegue al bolsillo, tengo que entender que hoy de esta salimos juntos y que el compromiso también tiene que ver con la solidaridad. Por eso a San Cayetano hoy también quiero agradecerle por todos los voluntarios de Cáritas, por toda la gente de nuestra iglesia, por toda la gente de otras organizaciones, por toda la gente que desde el Estado, por toda la gente que desde otros credos está viviendo la solidaridad. Dejó que el Evangelio llegue al bolsillo, no para dar de lo que nos sobra, sino para dar en serio, porque hay muchos hermanos que en este momento están viviendo la pandemia del hambre, la pandemia de la falta de trabajo, la pandemia de la angustia, la pandemia de la tristeza, la pandemia de la desesperanza. Y entonces, la mejor vacuna, mientras los científicos, por quienes también pedimos, siguen estudiando, la mejor vacuna hoy es la solidaridad, comprometernos unos con los otros. Y la tercera idea también del Evangelio de hoy: acumulen un tesoro inagotable en el cielo, porque allí donde está tu tesoro, tendrán también su corazón. Allí donde está tu tesoro,
tendrás también tu corazón. Vino a valorar lo que realmente es importante. A veces nuestro tesoro era la guita, el tesoro era el prestigio, la fama, el tesoro era poder comprarme una camioneta o el tesoro era poder comer un asado. A veces el tesoro era poder viajar. Y hoy nos dimos cuenta que hay cosas que no tienen precio y que son las más importantes de la vida. ¿O acaso alguien puede comprar la salud? ¿O en qué góndola del supermercado puedo conseguir amor, amistad? ¿Dónde compro el perdón? ¿Cuánto vale la esperanza o la alegría? Creo que hoy la pandemia nos sacudió fuerte y nos ayudó a entender que el tesoro más importante no tiene precio. Que queremos acumular un verdadero tesoro inagotable en el cielo. Y ese tesoro se llama amistad, se llama fraternidad. Ese tesoro se llama salud. Ese tesoro se llama paz. Pidamos entonces juntos hoy al patrono del trabajo. Primero, que podamos hoy todo el día repetir estas palabras de Jesús. No temas, no tengas miedo, pequeño rebaño. Con qué dulzura Jesús nos trata. No tengamos miedo. La segunda idea. Vendan sus bienes y denlos como limosna. En realidad, lo que Jesús quiere no es que nos desprendamos de todo, pero sí que seamos verdaderamente solidarios. Dejemos que el Evangelio llegue al bolsillo y en tiempos de pandemia de hambre, en tiempos de pandemia de falta de trabajo, no puede faltar la mejor vacuna, que es la solidaridad. Y la tercera idea, descubrir cuáles son nuestros verdaderos tesoros. La pandemia nos ayudó a valorar aquello que quizás hacía rato que no le dábamos importancia. La salud, la amistad, la familia, el amor, el perdón. Que quizá esa sea la mejor enseñanza de este tiempo difícil. Si cada uno tiene una estampa o una imagen de San Cayetano en su casa, les pido que miren los brazos del santo. Miren los brazos de la imagen de San Cayetano. Tiene en sus brazos al niño Jesús. Nos ofrece al niño Dios. Ese niño que es el signo más lindo de la ternura de Dios para con nosotros. Ese niño que está confiado en los brazos de San Cayetano, que no tiene miedo, porque sabe que San Cayetano no lo va a soltar. Ese niño que incluso tiene como una sonrisa, porque también quiere transmitir alegría. Ese niño, que es un poquito cada uno de nosotros que en este tiempo nos sentimos frágiles y débiles. Ese niño en su mano tiene espigas. Tiene espigas que representan el trabajo. Tiene espigas que representan el esfuerzo. Tiene espigas que sabemos que son las semillas con las que después se hace el pan. Por eso, San Cayetano, te pedimos especialmente que también a nosotros nos sostengas en tus brazos, que podamos confiar en que siempre nos vas a abrazar, que podamos también sentir la alegría que transmite el Evangelio, levantando en alto las espigas, porque más allá de que vivimos tiempos difíciles, esas espigas son signo de que seguimos creyendo que el mejor ordenador social es el trabajo. Seguimos creyendo que la mejor manera de dignificarnos es trabajando y esforzándonos. Seguimos creyendo en la cultura del trabajo y del esfuerzo. Seguimos creyendo que ser vagos no nos ayuda. Seguimos creyendo que vale la pena construir una sociedad justa, donde la única clase de hombres que haya sea los que trabajan. Por eso levantamos bien en alto las espigas. Tenés en casa las del año pasado, no importa, no vas a poder tener espigas este año, no hay problema.
Igual que Jesús, levantalas bien el alto y sigamos diciéndole a San Cayetano: San Cayetano, te pedimos por el trabajo para los que no lo tienen. San Cayetano, gracias por el trabajo de los que lo tienen. San Cayetano, seguimos creyendo que con el trabajo cada uno de nosotros es más digno, es más hijo de Dios. Amén. Vamos a recibir la bendición de Dios por intercesión de San Cayetano. Así que le pido a todos, si tienen un pedacito de pan, aunque sea de ayer, si tienen unas espigas, aunque sean de hace algunos años, o una estampita, pónganlo ahí cerquita, cerquita de la computadora, cerquita del celular. Si tenés algún instrumento de trabajo, sí, desde una cuchara que usás en la cocina, desde un escobillón, desde unas carpetas de trabajo, la computadora, un balde de esos que usan los albañiles, cualquier cosa que represente el trabajo tuyo, las llaves de la camioneta, quizás lo que haces es fletes, cualquier cosa, cualquier signo. Y si no tenés trabajo, tus manos que están clamando a Dios por intercesión del santo patrono del trabajo, para que aparezca aunque sea una changa. Vamos a recibir entonces la bendición de Dios. A cada invocación respondemos fuerte amén. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Cayetano, patrono del trabajo, los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Cayetano la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. El Espíritu Santo, que en San Cayetano nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. En el día de ayer envié una carta a todos los sacerdotes, a todas las religiosas, religiosos, a todos los equipos de pastoral, y le propuse a todos que la difundan por las redes, por WhatsApp. Agradecemos también a FM Presencia, por las redes de la diócesis de Río Gallegos, de 500 años, y también le pido que lo hagan a través de las redes de todas las parroquias y grupos. Es una oración a la Virgen que hizo el Papa Francisco. En este momento estamos viviendo en la diócesis momentos complicados con la pandemia. Estamos viviendo momentos muy difíciles, tenemos muchos contagiados, algunas localidades, en este momento quisiera ser presente a Río Grande, a Calafate, a Puerto San Julián, a Río Gallegos, están en un momento complicado. Por eso creo que más que nunca tenemos que estar unidos, unidos, como les decía, en la solidaridad, unidos en el afecto y unidos en la oración. Quisiera que esta oración la recemos todos los días. Cada uno verá cómo, si con el grupo a través del Zoom, si cada uno por el Facebook, si en distintos momentos, si rezando el rosario con la familia, pero les propongo que nos unamos como diócesis y recemos juntos a nuestra Madre la Virgen en este mes de agosto, que estamos cerquita también de celebrar la Asunción de María el 15 de agosto. Así que yo la voy a rezar ahora y les propongo que en este tiempo seamos una sola voz que como diócesis, como Iglesia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, clama al cielo por el fin de la pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios.
en la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armas sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Que entonces podamos rezar todos estos días, esta oración tan hermosa, que tiene tanto contenido, que cada oración es una pequeña oración. Recémosla juntos como Iglesia Diocesana, como pueblo de Dios de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Que estemos bien unidos en este momento tan difícil. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Cayetano, intercede por nosotros ante la Divina Providencia. San Cayetano, intercede por nosotros ante la Divina Providencia. San Cayetano, intercede por nosotros ante la Divina Providencia. Y en casa, aunque estés loco, grita fuerte: ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! Muchas gracias a todos por seguirnos por las redes. Vuelve a ver misa después con otros sacerdotes a las 12, a las 16 y a las 19. Así que los esperamos para seguir pidiendo a San Cayetano por el trabajo.